Algunos sueñan con un futuro mejor, con un mundo de oportunidades y sueños realizados. Pero estos sueños y oportunidades se derrumban cuando caemos en el uso incorrecto del dinero, préstamos, tarjetas de créditos y cientos de facilidades que la sociedad de consumo nos ofrece. ¡Pague uno y lleve dos! ¡Más barato por docena! ¡Oferta por un día! ¡Lleve hoy, pague mañana! ¡Compre y ahorre! ¡Todo por 10 mini! ¡Esta es su oportunidad! ¡Es ahora o nunca! ¡En el riesgo está la ganancia! ¿Estamos preparados? No estamos preparados. No puede alcanzar ningún sueldo. Los precios suben. Tarjeta de crédito es la única opción. Lo que pasa es... Tienes que ingeniarte, tienes que estirar como esos chicles para tu sueldo. No estamos preparados. Nosotros no solamente nos hemos gastado el dinero del colchón de los abuelos, hemos empeñado el colchón de los abuelos y a veces hemos empeñado hasta los abuelos. Es por ello que la Fundación Principios de Vida brinda a las personas una herramienta para entrenar y enseñar a cómo manejar su dinero con principios y valores eternos. Conceptos financieros, enseñando principios, transformando vidas. Un nuevo aporte al mundo económico, financiero y personal. Conceptos financieros. Desde el año 2007, Conceptos Financieros abre sus puertas en Paraguay y comienza el arduo trabajo de transmitir principios que ayuden a las personas a entender el poder que ejerce el dinero sobre sus vidas y en muchos casos hasta ser esclavos de las deudas. Cuando nosotros nos enteramos que cuando uno está endeudado es esclavo, lo más rápido posible hicimos el esfuerzo de acercarnos a personas que podían aconsejarnos y salir lo más rápido posible, porque nunca quisimos ser esclavos por falta de conocimiento. Como testimonio, me encantaría mostrarles también este grupo. Este es un parte del grupo de cheques que habíamos tenido nosotros como en la época de los problemas financieros. Hoy, como digo, después de todo el ordenamiento que hemos generado en nuestras vidas, todo esto prácticamente está desaparecido. Conceptos Financieros es una organización sin fines de lucro conformada por un equipo de profesionales que tienen como finalidad enseñar, entrenar y aconsejar a las personas en el área de la administración integral. Esta iniciativa tiene como propósito principal liberar a las personas de la esclavitud financiera. Siendo el Dr. Andrés Panasiuk, presidente de Conceptos Financieros, precursor y uno de los fundadores y autor de varios libros de gran renombre nacional e internacional. El concepto de la prosperidad integral, llegar al final de la carrera con la antorcha encendida. Los principios que yo te voy a dar en el día de hoy, con los que vamos a comenzar esta conferencia, son el mapa de tu vida. Tú necesitas tener el mapa correcto. Nuestra visión: ver a cada persona en Paraguay aplicando principios financieros saludables que les permitan elevar su calidad de vida. Nuestra misión: equipar a personas en Paraguay para que aprendan, apliquen y enseñen principios financieros sanos, experimenten libertad financiera y de ese modo se conviertan en ejemplos de transformación personal y agentes de cambios para nuestra sociedad. Nuestros valores: motivar a las personas a estar comprometidas con la excelencia y la honestidad, basadas en principios eternos, motivadas al desarrollo personal e institucional, enseñando a otras personas efectivamente con su ejemplo. Conceptos Financieros apunta a dos líneas de acción. La primera es dirigida a grupos que imparten filosofía y enseñanzas cristianas, como las iglesias, parroquias, colegios y otros,
con un enfoque filosófico cristiano, resaltando los principios de Dios para el manejo correcto de las finanzas. Segundo, éxito en las finanzas personales, en el ámbito profesional y empresarial, llegando a los funcionarios de empresas a promover cursos y capacitaciones en sus personales, enseñando a planificar sus gastos. Además, Conceptos Financieros realiza eventos masivos con la presencia de conferencistas internacionales de renombre mundial reconocidos por su trayectoria, seminarios, workshop de finanzas y otros. Expansión. En la actualidad, Conceptos Financieros está presente en 5 continentes, con un alto nivel de expansión global, teniendo meta muy clara de enseñar los principios financieros exitosos a 300 millones de personas para el año 2015. En estos 2 últimos años, en Paraguay, nos hemos posicionado en el mercado, impactando en la mentalidad de cada persona y empresa. Aqui é uma empresa que se dedica a rubro de fabricação de agroquímicos. Nós só temos uma indústria em Videta. Temos aproximadamente 60, 70 funcionários. E a ideia de ser curso voltado à finança personal foi para ajudar um pouco a nossos funcionários a demonstrar que, principalmente, que não é o salário que se deve adaptar aos gastos, mas sim aos gastos ao salário que eles têm. A gente em si, a maioria dos nossos funcionários não tem conhecimento adquirido de como tratar suas finanças personais. A eles parece que isso é algo que se tem que dedicar somente à empresa, quando na verdade que as finanças estão relacionadas diretamente à forma personal de cada um. Por exemplo, um deles me disse que já estão fazendo um controle por escrito de seus gastos mensuais para fazer uma comparação com os meses anteriores. Outros já me estão dizendo que estão pensando mais em ahorrar plata antes de querer comprar algo. E por isso optamos de fazer curso de finanças personais de Conceptos Financeiros CRAM. La experiencia que hemos tenido en Chacomer con respecto a los cursos de Conceptos Financieros CRAM ha sido sumamente positiva. Desde el área de recursos humanos estamos abocados a poder involucrar a todos nuestros colaboradores en este tema. Por sobre todas las cosas, por la importancia que implica en sus hogares y en sus finanzas personales. Y a partir de este año, por cada grupo que se incorpora mensualmente, sí o sí pasan por este curso como parte de nuestra inducción y bienvenida a la empresa, donde aprenden a cómo hacer un presupuesto, a cómo ahorrar, a poder estar preparados para los imprevistos. Así también invitamos a los cónyuges de nuestros colaboradores para que como pareja planifiquen sus finanzas. Consideramos que es un punto muy importante dentro de un matrimonio y dentro de una familia, la administración financiera. Yo recomiendo plenamente desde el área de recursos humanos que todas las empresas puedan tener esto como una herramienta de crecimiento integral para sus empleados, puesto que es algo multiplicador, no solamente queda en el empleado, sino que en todo su entorno. Le invitamos a ser parte de esta nueva generación, donde podremos ver los frutos y resultados en vidas, empresas y organizaciones. Le invitamos a ser parte de la sanidad financiera del Paraguay. Conceptos Financieros, enseñando principios, transformando vidas. Gracias a Dios, mi familia salió de las deudas.